Hello, I'm Phil Mike Hunt, your TV host, frequent shopper at La Boca Torreña, and wild game hunter. My colleagues all agree, Panama is a jungle. And I've come to explore the most dangerous part of its savage wildlife, the Panamanians. Welcome to La Selva de Cemento. En la edición anterior de La Selva de Cemento, estudiamos a los yeyecitos, una especie que pareciera ubicarse en la cima de la cadena alimenticia urbana, pero no es así. Hoy estudiaremos a la especie predominante de La Selva de Cemento, los políticos. Los políticos panameños son todos unos animales. Unos animales muy peculiares que comparten características con otras especies animales, como las del burro, la rata, la cucaracha, el sapo, la víbora, pero principalmente todos los políticos son unos perros. Ups, perdón, son como los perros. Igual que los perros, estos perrones dejan sus excrementos en forma de publicidad en postas de luz para marcar territorio y así contaminan el hábitat de las otras especies panameños. Por eso cuando ve a uno haciendo eso, tiene que pegarle con un periódico en el hocico. Probablemente en ese periódico se hable sobre algún fraude o escándalo que él mismo cometió. Como se pueden ver, al político no le importa su ecosistema y como especie dominante, le hace de él lo que le plazca, como es el caso de John Big Shoulder. Al igual que un tiburón, a esta especie se le puede atraer con sangre. Sangre fresca de un votante que va a cumplir los 18 antes del mayo de 2014. Esto indica un voto débil y sin criterio, su segundo favorito alimento. Así que intentaremos disfrazarnos de joven votante con un cédula recién sacada. ¡Vamos! Chafren, en la real de la leyenda. Estoy bien contento que ya tengo mi nueva cédula, mo. Mucho gusto, mi compatriota. Robin Navaja Calderón, ayúdeme para servirte a ti, a Dios y a la patria. Y por un mejor Panamá vengo a traerte las mejores propuestas para el desarrollo de tu país, lejos de la corrupción, la inseguridad y el desempleo que nos han dejado los gobiernos anteriores. Los políticos emiten sonidos indistinguibles para el panameño común. Las promesas, más conocidas por especies inteligentes como mentiras. Hay que tener cuidado con este llamado de apareamiento, porque eso se puede engatusar a su presa y dejarlo inmóvil por 5 años. Pero yo vine aquí a escuchar tus necesidades, así que cuéntame, ¿qué hace falta en tu casa? Acabo de recibir un ataque directo y mortífero, pero hay que tener en cuenta que un profesional como yo, con mucha astucia, puede sacarle el jugo. ¡Ay! Pero qué sopa, friend, dejen el relajo, ¿no ven que estoy en una situación acá? Mira, hermanito, aquí tienes un regalito para la casa, para que en el 2014 te acuerdes de ponerle gancho al 69. Ah, y fírmame este contratito aquí, por favor, donde dice que si no votas por mí, te mando a matar a toda tu familia. ¿Ven por qué les digo que es muy peligroso aproximarse sin cautela? Acabo de recibir una picadura venenosa que me paraliza el dedo pulgar hasta mayo 2014. Igual que el pez globo, si logramos apartar el veneno, podemos alimentarnos de estos políticos. No te despegues de esta pantalla, amiguito, pues en el próximo bloque intentaré inmiscuirme en su hábitat natural y venderle mi voto a algún diputado. Aquí en La Selva de Cemento. Un ecosistema exclusivo e impenetrable. Ah, ¿yo puedo entrar? No, es privado. No me dejaron entrar porque no tenía carnet.